Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal deportivo de Giovanni Llanes, el canal deportivo más activo de todo Honduras. Así que vayan tomando una soda, acomodándose, porque se vienen las mejores informaciones deportivas del momento. Pero antes de comenzar con este video, quiero mandarle un saludo a las siguientes personas que comentaron en el video anterior. Así que un saludo para Gerson Cambar, otro saludo para Chencho Ávila y el último saludo para Blas El Ramos. Si tú quieres ganarte un saludo para el próximo video, déjamelo saber en la caja de comentarios y con gusto este servidor te estará saludando en el próximo video. Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video. La meta de like de este video será de 810 likes en 24 horas. Así que todos los fieles seguidores del canal deportivo de Giovanni Llanes, los estoy invocando en dejar los 810 likes en 24 horas. También amigos, les voy a decir que si YouTube no les está avisando cuando yo subo un nuevo video, les recuerdo que los videos se están subiendo a las 5 p.m. hora de Honduras para que no te los puedas perder. Si quieres saber todo lo que esté pasando en el momento, aunque no te des cuenta de lo que esté pasando, entra al canal de Giovanni Llanes, porque ahí vas a encontrar información deportiva que va a estar de tu grado todos los días de la semana. Así que amigos, ahora sí comienzo hablando de la primera información deportiva, y es acerca de un Teófimo López. Recordemos que Teófimo López es el boxeador campeón mundial unificado del peso ligero, que es hondureño y que está representando la bandera de Honduras. En esta ocasión, recordemos que Teófimo López es un boxeador con mucha actividad en las redes sociales, y en esta ocasión se está viralizando por superar satisfactoriamente el reto del golpe en el cuerpo. Aparte de eso, justamente ese día se confirmó oficialmente que defenderá sus campeonatos ante George Camboso el próximo 27 de noviembre, donde le deseamos lo mejor al campeón mundial Teófimo López. Hafthor B. Johnson, conocido como la montaña humana, fue el encargado de propinarle un sendo golpe entre en el pecho y en el abdomen al hondureño. Cualquier humano promedio no aguantaría un golpe de esos, pero Teófimo López lo logró, denotando un gran estado de forma. En el video se observa que llegó a tambalearse, pero salió avante. Así que Teófimo López está en un perfecto estado físico, donde un golpe tan potente como el de la montaña humana no le hizo tanto efecto. Así que Teófimo López, esperemos que siga trabajando físicamente para que pueda salir victorioso el 27 de noviembre, donde estará enfrentándose a George Camboso. Así que amigos, déjame saber en la caja de comentarios si crees que el campeón mundial de peso unificado pueda sacar la cara de Honduras en ese partido contra Camboso. Ahora pasamos a otro tema amigos, y es que en el partido de Motagua Maratón, por los cuartos de final de la Champions de la CONCACAF, empezando el partido se vio algo bastante controversial, y es que Milos Aguirre, uno de los jugadores bastante históricos de la Liga Nacional y que es activo ahorita mismo y que juega para el Maratón, sufrió una terrible lesión de rodilla en el campo de juego. Inmediatamente después de que se hiciera esa lesión de Milos Aguirre en el campo de juego, fue trasladado al hospital más cercano de San Pedro Sula. Y es así amigos como la plaga de lesiones persiguen al Maratón, quien para este partido de la Liga de CONCACAF ante Motagua no pudo tener a un Mario Martínez, a Edwin Solano y a Cristian Calix, que no pudieron estar por sus estados físicos o problemas físicos que son también considerados lesiones. Así que el día de ayer amigos, también Milos Aguirre tuvo que salir del campo de juego por una lesión de rodilla al minuto 14, donde se notó con mucho gesto de dolor Emilio Aguirre, y al parecer puede ser una lesión bastante grave para el hondureño, que la verdad amigos no se la deseamos a nadie, porque es una lesión de rodilla bastante delicada, y que Emilio Aguirre, que venía agarrando el ritmo otra vez como él tenía cuando regresó del viejo continente, ahora no creo que pueda recuperar su máximo nivel porque su edad no se lo va a permitir. Ahora pasamos al otro tema amigos, y es acerca de un Denil Maldonado que tiene muy contento a la afición chilena. Y es que recordemos que Denil Maldonado llegó con muy buenas ganas al Everton de Chile de Viña del Mar, donde le están dando la oportunidad de ponerse la camiseta del equipo y representarla de la mejor manera posible, ya que muchos medios deportivos no están hablando mucho de lo que Denil Maldonado está haciendo en su club actual chileno. Pero para mí amigos, que esté disputando partidos como titular, que ya haya ganado su titularidad con el equipo chileno, eso le permite a tener un gran nivel futbolístico. Pero eso no llega hasta ahí. Denil Maldonado tiene tan contento a su club que la afición hasta le pide camisetas regaladas porque es un gran futbolista. El defensor hondureño, que disputó los 90 minutos este miércoles en el triunfo del Everton 1-0 contra Huachipato en el Viña del Mar, gracias a la anotación de Maximiliano Cerrato al minuto 32, el equipo de Denil Maldonado sacó los 3 puntos que le dan el acceso a los puestos de competición continental. En este caso, la Copa Sudamericana, son séptimo con 37 puntos y lo separan 7 de poder luchar por la Copa Libertadores. Así que
Denis Maldonado está en buena posición con el equipo. Esperemos que el equipo de Viña del Mar pueda llegar a competiciones continentales, porque eso le va a dar una hermosa experiencia a un Denis Maldonado que sigue demostrando dotes de calidad y que está en un fútbol bastante competitivo como es el fútbol. También cabe recalcar que a la corta edad que tiene Denis Maldonado, disputar una competición continental como es la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores le permitirá ganar una gran experiencia como futbolista y levantar su nivel futbolístico a nivel internacional. Así que amigos, déjame saber en la caja de comentarios si crees que Denis Maldonado pueda recuperar ese máximo nivel, que todos esperamos que explote, porque ya el recambio de Magno Figueroa está más que pronto y todos creemos que será Denis Maldonado. Ahora pasamos a otro tema, amigos, y es que la Liga Nacional puede ser retenida o pospuesta, porque muchos piensan que es la única posibilidad para que el bolillo pueda ponerse a tono y para que la selección hondureña pueda agarrar el nivel futbolístico. Recordemos, amigos, que la selección hondureña se encuentra en una situación complicada en esta octagonal de CONCACAF y que definitivamente que la llegada del bolillo Gómez no devuelve la ilusión de clasificar a Qatar 2022. Pero si tantas son las ganas de clasificar a Qatar, hay muchas razones por las cuales la liga debe ser pospuesta para más adelante. Y esta es una de las verdaderas razones por la cual Julio César Núñez brindó una opción bastante interesante para que la FENAFUT pueda analizar y pueda ver si es una posibilidad cancelar la Liga Nacional para que la selección pueda estar a tono para el próximo partido, que será en noviembre. Aunque a menos se debe realizar el intento de clasificar a Qatar y para ello se debe contar con el apoyo de todas las partes involucradas, destacando la Liga Nacional, Julio César Núñez brindó un consejo a las autoridades del torneo local. Esto fue lo que compartió en sus redes sociales diciendo las siguientes palabras: en la emergencia que atraviesa la selección hondureña, la Liga Nacional debe posponerse en la apertura para que la FENAFUT pueda contar con tiempo suficiente para entrenar. Esta es nuestra propuesta, diciendo que es una gran propuesta para la FENAFUT, ya que la selección hondureña necesita entrenar bastante tiempo antes para que los jugadores se acoplen, para que los futbolistas puedan estar a tono. Obviamente, los jugadores que pertenecen a clubes del extranjero no podrán estar desde la fecha FIFA anterior, sino que van a estar hasta que el equipo los pueda prestar, que es en la fecha FIFA o 2-3 días antes. Por la cual, esto permitirá que los jugadores de la Liga Nacional puedan jugar para la selección o entrenar entre ellos, para que Bolío Gómez pueda considerar los mejores futbolistas de Liga Nacional. Jugadores como Minor Figueroa y Bonet García, que ya están libres de su equipo porque su equipo quedó eliminado de la playoff, puedan estar en estos entrenamientos y en caso se llegue a cancelar la liga. Pero bueno, a esto voy. ¿Será buena propuesta cancelar la Liga Nacional Honduras en esta ocasión? Pues esto no lo voy a decir yo si sí o no. La verdad, yo no estoy tan de acuerdo de esto, porque la verdad, la Liga Nacional sufrió bastantes cosas económicas después de la pandemia, y que se cancele ahora que ya se puede ingresar a los estadios va a ser muy fuerte para alguno de los equipos. Sé que al menos van a cancelar uno o dos partidos, que serían lo suficiente para que la Liga Nacional o la selección hondureña pueda entrenar lo suficiente para enfrentar a Panamá y sacar un buen resultado. También cabe recalcar, amigos, esos dos partidos no van a significar que le van a bajar el sueldo a los jugadores, sino que no va a pesar tanto económicamente hablando. Así que, amigos, lo que quiero preguntarles a ustedes es acerca de una encuesta que me dejen en la caja de comentarios, si ustedes creen que es viable o es una verdadera opción bastante interesante que la Liga Nacional de Honduras se cancele. Ustedes me van a dejar en la caja de comentarios si es algo positivo o es algo negativo, y yo voy a estar tomando en cuenta lo que ustedes opinen más adelante, ya que ustedes tienen una voz bastante tomada en cuenta en este canal. Así que, amigos, espero que me dejen en la caja de comentarios, compartan este video y pues me ayuden a que este video siga compartiéndose con más personas. Recuerda que subimos videos todos los días a las 5 pm hora de Honduras, y que este video tiene que llegar a los 850 likes en 24 horas. Así que, amigos, yo soy Giovanni Yanes y nos vemos en un próximo video.